Fantastic Show presenta No Me Importa. Demi Lovato confiesa que no importa si la cancelan. Hace un par de días Demi Lovato estuvo siendo cancelada por el Demi Lovato y Sober Party, lo que se descubrieran una supuesta cuenta privada de Instagram donde criticaba a Selena Gómez. Sin embargo, en un reciente podcast Demi Lovato se pronunció al respecto de esto. Hace un par de días Demi Lovato recibió su propia fiesta de cancelación en redes sociales, luego que la cantante realizara una transmisión en vivo desde una cuenta distinta a la suya, la cual ocupaba el usuario Trauma Queen for Eva. De ahí empezaron a circular capturas de pantalla de dicha cuenta, donde mostraba su rechazo a Selena Gómez y otras celebridades del medio artístico. Ahora Demi Lovato se unió a Jamela Jamil en un episodio de su podcast I Will, donde habló sobre las numerosas veces que ha sido cancelada y cómo reacciona ante el odio virtual. Me han cancelado tantas veces que ni siquiera puedo contar, expresó así la chica Disney, además de mencionar el hashtag en específico que ha sido utilizado en diferentes ocasiones, el hashtag DemiLovatoParty. Todo eso es como si ya no me afectara, simplemente no es real, admitió así la famosa cantante. La intérprete de NWA explicó que no es la primera vez y no será la última persona que ha sido cancelada, y a pesar de ello muchos siguen ganando premios. No creo que nadie haya sido cancelado oficialmente, de lo contrario, ciertas personas no tendrían Grammys, no tendrían Oscar, ciertas personas no estarían donde están, explicó así Demi Lovato. La estrella luego aseguró por qué la sociedad necesita cancelar a una persona en lugar de darle otra oportunidad. ¿Dónde está la cultura del perdón?, le preguntó a Jamil. Si utilizado su segunda y tercera oportunidad con un tema determinado, se cancela y debe permanecer cancelado. Pero si se equivoca y se disculpa y se presenta y dice: he aprendido de esto, entonces que sea un ejemplo para otras personas, que ellos también pueden cambiar, comentó así Demi Lovato, dando a entender que a ella ya no le importa y simplemente seguirá adelante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.